Los Guardianes del Camino, llega hasta ustedes, gracias al gentil patrocinio de el ingeniero Joaquín Caballero Rosiñol, CEMAS, Sistema Coatzacoalcos, Gasolineras, Servifácil, Más por Ti. Este programa de radio es un programa de entretenimiento, producido y dirigido por personas ajenas a esta emisora de radio. Cualquier crítica, comentario o información presentada en este es responsabilidad de quien lo dice, más no de esta empresa de radio. Charter 460, contacto radar de 110 centímetros, 2995, espera vectores y LSDM, pista 10. Torre de control, aquí los Guardianes del Camino. Solicito permiso para aterrizar. Autorizado a aterrizar, a volar 14. A partir de este momento, inicia el mejor programa de radio. Los Guardianes del Camino. Conducido por unos singulares personajes. El legendario Hugo Jau Carrión, el mítico guerrero chino, que ya comprobamos que no se puede destruir. Traído desde tierras lejanas, en exclusiva para este programa, el ojo implacable del análisis, el maestro José Pliego, el especialista en todología. Y para demostrar el nivel musical, presentamos al dueto que jamás pensamos ver juntos, al maestro Lennon, Benjamín Fuente, y al siete cuerdas, Jesús Castellanos. Y en la producción técnica de este programa, el conejo, Vicente González. Todos bajo la dirección del gerente italiano más importante del sur de Veracruz, el licenciado Romano de Jacobis Quiñones. ¿Usted sabe lo que es el cuarto poder? ¿Y usted sabe lo que es no poder salir del cuarto? Y ahora sí, los dejo con este equipo, con los Guardianes del Camino. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew sleep. And it was confusing, cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up, you get was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it, cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from. Yeah, ponder it, do you wonder? No wonder you're losing your mind the way it wanders. I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren, cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict, cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking, nobody's home, I'm sleepwalking, I'm just relaying what the voice in my head saying, don't shoot the messenger, I'm just friends with the
Call me crazy, but I had this vision. One day that I walk amongst you, a regular civilian. But until then, drums get killed, and I'm coming straight at MC's blood gets spilled. And I'm taking back to the days that I get on a Dre track. Give every kid who got played that pump the feeling and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children. But if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback. Russell Wilson falling way back in the draft. Turn nothing into something, still can make that. Straw in the gold jump, I will spin. Rumpelstiltskin in a haystack. Maybe I need a straight jacket, face facts. I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. Gracias, muchas gracias. Y muy, pero muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos, como siempre, con el verdadero gusto y el placer, a lo que ya estamos acostumbrados con ustedes, a una emisión más de los tremendísimos Guardianes del Camino, quienes estamos transmitiendo en vivo y a todo color para toda la zona sur y más de 5 estados a nivel nacional e internacional a través de nuestras plataformas de internet, Facebook y Twitter. Y le queremos decir, porque además, pues esto es una realidad, esto es un hecho. Ya nuestros sistemas cibernéticos están actualizados, activados. El maestro Conejo ya tiene funcionando Radio Cine. He ahí la característica especial de este programa: en cuanto usted empieza a escuchar Los Guardianes del Camino, de manera automática se va develando una película en su cerebro de lo que aquí estamos comentando, estamos diciendo, y que de alguna manera usted viene imaginando. Así que, como quiera que sea, sea usted bienvenido a una emisión más de los tremendísimos Guardianes del Camino, que estamos transmitiendo desde la parte más alta de la ciudad de Puerto, con un chorrociento de kilómetros de watts de potencia. Hoy, como cada miércoles, nos acompaña nuestro amigo Pepe López. Muy buenas noches a todos, como siempre un placer estar aquí. Ya tenemos definida la final de la Copa del Mundo. No llegó Brasil, como habían dicho, ¿no? O sea, hay tristeza en, sobre todo en los brasileños. Imagínate si a nosotros nos afectó el hecho de que nos hayan robado un partido con un penalti inventado. Imagínate los brasileños que iban a ganar. No solo eso, lo que se gastaron en la fiestototota para que quedaran en tercer o cuarto lugar. A mí, así como se veía el día de ayer que lo único que querían era que se acabara el partido, imagínate todavía jugar por el tercer y cuarto lugar, ¿no? Y enseguida salió la gente y quemó carros y todo lo que se había parado porque estaba la Copa del Mundo, pues ayer se detonó, ¿no? O sea, un estallido social. Le doy la bienvenida al programa a nuestro amigo Vicente González, el Conejo. Buenas noches, aquí estamos como cada emisión listos para 60 minutos del mejor programa de la radio en el sur de Veracruz para el mundo. Y por supuesto, para que se comuniquen con nosotros directamente a la cabina, marquen el 21-415-14-426-22 o mándenos un mensajito al Facebook de Los Guardianes del Camino Coaxacualcos, o si nos quieren escuchar a través de internet, a través de www.grupofm.com, y si no, pues ahí en el Facebook, ahí está el link para que nos escuchen en vivo a través de internet o para que revivan los programas a través de Facebook. Ahorita le dan ahí a donde está. Ahí está el link publicado para que nos puedan escuchar. El link, que quiere decir, es una clave, lo toca usted con el dedito y automáticamente se conecta vía internet con nuestro programa y nos escucha en vivo, como lo están haciendo en estos momentos nuestros amigos de Puebla. Los TX29QR24. No, digo, porque con eso de que, a ver, ¿cómo es Santo hablándole a Blue Demon? TX, Blue Demon llamándole a Santo. Pero bueno, como quiera que sea, le damos la bienvenida también a nuestro amigo Jesús, el Siete Cuerdas, quien está con nosotros acompañándonos. Jesús, sí, buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Esperemos que hoy se la pasen bien, disfrutando de este bonito programa, Los Guardianes del Camino. Seguramente con esa disposición y con ese ánimo que traes, pues se la van a pasar muy bien. ¡Ánimo, papá! ¿Por qué les falta? Pues está viendo cómo habla.
Ah, en la lenta. Ah, pero esa es lenta. Esa es lentitud, no es aplatane. Está también con nosotros, acompañándonos, nuestro amigo José Pliego, el todólogo, el politólogo, el odontólogo, el podólogo y todo lo que tenga que hacer con logo. Oncólogo, logo. Pues no nada más hay tristeza y no nada más en Brasil arde en las favelas, también aquí en Veracruz, ya nuestro amigo trae por ahí algo muy bueno, donde también nuestro estado a veces como que también sea brasileña, pero bueno, gracias, pues bienvenidos. Bueno, vamos a ver quién nos insiste. Buenas noches. Bueno. Desde la ciudad de Puebla. ¿Qué onda, Pepín? Comenta. Pues nada, por aquí estamos como todas las noches tratándolos de escuchar. Entraron un poquito tarde y estábamos asustados, creímos que ya la estación no iban a salir. No, negativo, 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 maestro Pepín. Desde Puebla están en este momento aquí los compañeros haciendo el enlace. Está aquí nuestro gerente. Nuestro gerente general, el licenciado Romano Jacobi Quiñones, quien vino a felicitarnos porque pues a él le da mucho gusto que nuestra estación se esté escuchando. Puebla. No, además es el programa de mayor rating. Jefe, no nos haga quedar mal que la gente escuche que está usted aquí vigilando y supervisando nuestro trabajo. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos en Puebla. Nos da mucho gusto que desde allá por internet estén con nosotros. Un gran saludo y espero que todos los lunes, miércoles y viernes estén con Hugo Jao y su equipo de trabajo. Ahí con los guardianes del camino. Ahí está. Nuestro gerente general, hermano, quien no se quiso quedar con las ganas de vino a dar fe de la legalidad de que de este concurso. Bueno, de que la llamada sí es desde Puebla, no. Bueno. Sí, te estoy escuchando, Pepín, comenta. Sí, disculpas, es que le decía que también estamos ahorita enlazados con la 107.1 Radio Actual de Taxis de Costa Rica. Si abren el Facebook, ahí está don Alexis, que es el productor y conductor del programa de Taxis de Costa Rica. Ellos transmiten en cadena nacional y ahí están ahí en el chat con 93 personas más que le estamos escuchándolos. Oye, pues excelente, compañero Conejo, ¿tiene usted el nombre de la persona que nos escucha en Costa Rica? No me digas. Repíteme el nombre, Pepín, por favor. Ahí está en el Facebook, ahí en el chat, es don Alexis. Alexis. Don Alexis. Don Alexis, él es de Taxis de Costa Rica. Es un taxi de Costa Rica. Es la 107.1 Radio Actual. Y su programa aquí en la República Mexicana sale de 12 de la noche a 1 de la mañana para los que quieran sintonizarnos. A ver, el Conejo te pide, por favor, porque está tomando nota, sí, y sí, pues él escribe con los piecitos, pero escribe que por favorcito le repitas el nombre de don Alejo. Don Alexis. 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 Don José Alexis. José Alexis. De Taxis de Costa Rica. De Taxis de Costequis de Costa Rica. ¿En qué estación es usted? Es el productor y conductor del programa Taxis de Costa Rica. Taxis de Costa Rica. Y en este momento están enlazados con nosotros. Excelente. Ahí está en el chat. Ahí hay una ventanita que abran donde dice sobre ruedas internacional. Ya está ahorita aquí el Conejo haciendo uso de sus múltiples artimañas para ponernos en contacto con nuestros amigos de Costa Rica. Y también ahí está ya el señor Francisco Genchi de la Ciudad de México. Bueno, estamos 93 personas en este momento escuchándolos a través del internet. Hermano, pues ahorita más que nunca nos vamos a lucir, ya que estamos ahorita ya a nivel internacional. Pepín, queremos agradecerte que tú has sido el enlace y has sido una persona importante para que el programa de los Guardianes del Camino esté trascendiendo las fronteras. Claro, siempre los hemos andado buscando y bueno, ve que de un mes para acá hemos ya localizados y ahora sí me dijeron mi vida y ahora hasta casa voy a querer. Excelentemente, hermano. Ya el compañero Conejo de entrada ya está esperando que le mande sus camotes poblanos, papá. Bueno, y ya pasa. Tiene ahí la hojita de claves para que le eche el rosario. No, pues aquí un compañero. Un compañero taxista nos quedó de traernos la clave 10. Y no llegó. Y no llegó, efectivamente. Pues entonces nada más dejo los 7351, que son saludos cordiales, de 10-12, es pasajero a bordo, de permanencia voluntaria en la cabina de lujo, el primer modulador del universo. Gracias, gracias, Pepín. Un abrazo para todos y gracias por aceptarme. Hermano, 10-4.
10-4. ¿Es por andar comprando fayuca? Este. Ya oye, están bien bonitos esos audífonos. Lástima que no sirvan. No, así funciona. Lo que pasa es que entró una llamada a mi teléfono. Mira, Pepe, hay que decir las cosas como son. La camioneta, la roña que trae como camioneta tiene 20 años de antigüedad y ese teléfono tiene como 10 ya de viejo. Ya la tecnología ya no es compatible. Ya lo rebasó. Ya es obsoleto a estas alturas del partido. Eres un desgraciado. Bueno, como tienes grandes padrinos y como tienes grandes le amigos manda, le mandan su tablet, computadoras, tablet. Yo traigo mi ladrillo de hace 2-3 años. Eso debería estar en un museo. Sí. Pero yo nada más lo utilizo para hablar por teléfono. ¿Le sacas la antena? Sirve de defensa personal. También. Sí. No, y además, para como están las cosas, como dijo aquí el colega ahorita, de que las cosas están gruesas en Coatzacoalcos, a pesar de los helicópteros y de las ametralladoras. Ayer antier vi uno de esos, a un chavo de esos como las que traía Arnold Schwarzenegger. Aquí. De esas que traía Arnold Schwarzenegger y que eran como granadas, son así, y que le disparaban al malísimo que salía de policía. ¿Te acuerdas que salía de policía? Sí, fíjate. Qué coincidencia, salía de policía. Y le disparaba, y donde le disparaba así se quedaban los impactos así en el cuerpo, y le metía 3-4 y se deformaba todo de esas, una de esas. No sé para qué las traen, pero traía una de esas, ¿no? O sea... Bueno, buenas noches, saludos a todos en cabina, de parte del Taxi 2140, Martín, alias La Guajolota, a Edgar el Tanque, de parte del Taxi 519... de Minatitlán. Ok. Para nuestros amigos de Minatitlán que nos están escuchando y nos manda felicitar por traspasar fronteras del estado y lugares internacionales. Gracias para Martín La Guajolota, para Edgar el Tanque, del Taxi 519 y el 2140 de la ciudad de Minatitlán, que nos están escuchando también en este momento. Maestros de maestros, bueno, pues la verdad que carambas. Brasil. Qué gusto nos da, nos sentimos la verdad muy emocionados de saber que nuestro trabajo, nuestra humilde participación ciudadana, nadie nos hace caso, pero la gente nos oye. No, las autoridades del gobierno del estado no nos hacen caso, pero la gente. Ah, no, escucha, que es la principal, programa, por supuesto. Escucha nuestro programa, le está gustando nuestro programa, estamos saliendo inclusive ya del estado, estamos ya, imagínate, primero llegamos a Puebla, ahora ya andamos en Costa Rica, andamos en Dubái, andamos en Nueva York, y quiere decir que si nos escuchan en Costa Rica, seguramente nuestro amigo Enrique Peña Nieto, el guapo de guapos, en cualquier momento va a poner oídos en el programa. Porque pues, hermano Enrique, rescátanos. Aquí se han hecho muchos llamados. Veamos quién anda por aquí. Buenas noches. Ah, caray, se cayó la llamadita. Y además esto es sensacional. El rollo de que, ¿cómo se llama? De que mediante la tecnología hoy en cualquier parte del mundo nos están escuchando. Cuando hacía yo la serie esta de Crónicas Made in Quatza, tengo gente que me da me gusta de Rusia. ¿Hace qué tiempo fue? Todavía te puedes meter, se llama Crónicas Made in Quatza. Entrevisto a gente de aquí. Entre ellos yo pienso que el más famoso de todos es Genaro Zulbarán. Y el tenor que vive en Coatepec y que es de aquí. Y que tengo me gusta de Rusia, de Japón, de gente que a lo mejor vive en Quatza o que gente que se fue hace muchos años y se fue y que añora su ciudad incluso, y dice, bueno, voy a buscar una estación de Quatza. A ver qué onda con Quatza, a ver qué dicen, a ver, y nos localiza. Sí. Y pues estamos en, ahora sí, como dice Juan Gabriel, hablando de Juan Gabriel, yo creo que el maestro Hugo trae algo por ahí escondido de Juan Gabriel. No me digas, hoy vamos a ver a Juan Gabriel. Checando y probando ahí. Pero ¿sí? Bueno, la magia de la tecnología hace que uno se escuche hasta en estación espacial. Pues sigue llegando los mensajes. Hola Hugo, me llamo Jorge alias El Greñas de aquí de Grúas Esteves. Nada más que estamos de descanso. Manda unos saluditos acá para la banda Timbiriche.
ahí para el caballo, el chipo, el sapo, y para mi enfermera de cabecera, la señorita Emma. Saludos a todos en cabina desde la ciudad de Minatitlán. Perfecto. Oye, oye, ya averiguamos dónde está el lavado este. ¿Benjamín? ¿Dónde es? ¿Benjamín? ¿Dónde está? No sé. Por eso pregunto yo si ya preguntaba, averiguamos. Preguntaba yo compañero, si ya averiguamos. Dale una sillita, compañero, por favor. Benjamín Fuentes. No, ya está por aquí llegando nuestro amigo. Nada más que va a buscar donde la manera de forma de acomodarse. Y bueno, este compañero Conejo, ¿sí? Dígame por favor algo. Veo que está usted muy ocupado con las manos. Lo que pasa es que precisamente estamos haciendo contacto con las 93 personas del Facebook desde Costa Rica, pero también se están agregando otras personas de otras partes, como es en el caso de Oaxaca, que nos está escuchando ahorita, y de la parte de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas. Me estoy poniendo nervioso. ¿Por qué? No, pues imagínate, ya que nos está escuchando tanta gente. Regularmente actuamos nada más para el público local. Es que pues ahora sí tendremos que alimentar más información y tenemos que manejar más cosas. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos que felicitarlos porque su selección llegó hasta donde nadie nunca había llegado, nadie octavos de final. Sí, además haciendo estaba en el grupo de la muerte. Partidazo. Déjenme recibir una llamadita, por favor. Buenas noches. Se cayó la llamada. Estaba en un grupo que era Italia, Uruguay. Fue el país que sacó la cara por la CONCACAF. Que se llama CONCACAF, que ni debería de existir en el fútbol ese de CONCACAF, pero bueno, llegaron. Y nos piden que mandemos una felicitación a todos los costarricenses sí. Que nos están ahorita escuchando a través de GrupoFM.com. Sí, y a través de la estación que está ahorita allá enlazada con nosotros, hermano. El 107.5. A ver. Aquí tengo los mensajes, espérame. Es que son un resto. No, no, pues es que así era la cosa. 107.1. A ver, compañero Leno, por favor. ¿Por qué no, noches. Maestro? Perdón, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido al programa, maestro así Leno. Sí, gracias. Gracias al ingeniero Joaquín Caballero, presidente municipal de Coatzacoalcos, que le ha permitido. ¿Por qué me pides que me calle? Tengo que trabajar. ¿No es tu jefe? Sí, ¿no es tu patrón? Trabajar, ¿no lo quieres? ¿No es el que te permite que vengas al programa? Sí. Ah, bueno, sí. Entonces digo, gracias también a nuestro amigo Víctor Rodríguez que te regaló la guitarra. Si quieres que siga, sigo. ¿Ah? Si quieres que siga, sigo. ¿Ah? Tú me dices. ¿Ah? Va, por favor, que quiero que me cantes tú una rolita aquí para los costarricenses que nos están escuchando. Primeramente, vamos a recibir. Buenas noches. Buenas noches, mi estimado. 10-4, comenta. Pues aquí andamos, mi estimado, ejerciendo el fútbol infantil aquí en la heroica ciudad de Cosoleacaque. Excelente. ¿Quién habla? Habla el tremendísimo Guaraguara. Guaraguara, ponte las pilas, hermano, porque nos están escuchando fuera del país y pues van a decir quién es ese que está hablando y diles qué significa Guaraguara, porque no vayan a pensar que eres un jíbaro de por allá de Brasil. No, mi hermanísimo, aquí estamos en la heroica. Pues sí, pero diles también qué cosa es la heroica. La heroica ciudad de Cosoleacaque, mi hermano. Perfectamente. Cosoleacaque, Veracruz. Desde Cosoleacaque, Veracruz. Mándale un saludito, por favor, a toda la flota que te está escuchando. A toda la bandera costarricense que no, te está escuchando. No, pues aquí andamos ya que no quedamos en la final, pues estamos ejerciendo y vamos a sacar aquí en la heroica ciudad de Cosoleacaque un buen futbolista, mi compadre. A ver, mi querido Guaraguara, para que nos podamos ir entendiendo, la RTU de Cosoleacaque que presides tú, porque tú eres el presidente, mi querido Guaraguara. ¿Sí? Han integrado un equipo de fútbol infantil. Así es, así, afirmativo. Obviamente, con los problemas naturales que esto conlleva, de que pues no has encontrado quien te patrocine los trajes, quien te dé los baloncitos, y con el puro sacrificio y la cooperación de los compañeros taxistas, han ustedes integrado este equipo y poco a poco lo van sacando adelante. Así es. Porque mira, tenemos que decirlo, no han encontrado apoyo de ninguna autoridad en Cosoleacaque que les dé apoyo o impulso a sus iniciativas de deporte. Así es. De hecho, hemos tocado puertas con nuestras instituciones municipales y de hecho tenemos una página de RTU Cosoleacaque para que alguien visite nuestra página, que estamos fomentando el deporte, pero desgraciadamente, con perdón de la palabra, ninguna autoridad ha puesto en los ojos de los compañeros del volante.
O sea, aparte de que no la infraestructura, aparte de que no las políticas públicas para incentivar el deporte, ustedes que están tratando de hacerlo, ¿sí?, no encuentran apoyo. Claro que no encontramos apoyo, y por eso te marco, mi estimado Hugo. Yo sé que eres una persona muy seria, muy sensible, y quiero pedirte un apoyo, que queremos un patrocinador oficial para el grupo infantil de los Guardianes aquí en Cosoleacaque. Pues hermano, vamos, mira, ¿te imaginas que nos vinieran esos trajes de Costa Rica o de Oaxaca, sí, o del Estado de México? Qué vergüenza que gente de otro lado venga y coopere con la gente. Y aquí los de aquí se hagan oxisos y se claven la lana. Imagínate que el gobernador de Puebla diga, yo le voy a mandar los trajes a estos niños. Porque alguien nos está escuchando. Ya nos empezaron a escuchar fuera del Estado. Y alguien nos va a ayudar. Oye, Guaraguara, pero si este fin de semana Gladys Merlín, su diputada de ustedes, anduvo paseándose ahí con Pepe Yunes. Mi hermanísimo, mi estimado, yo creo que le he visitado en su oficina de enlace, pero pues yo creo que no le dan la razón. A lo mejor ella quiere trabajar porque es una mujer muy distinguida en Cosoleacaque, apoya el deporte, pero desgraciadamente creo que no se ha enterado de las peticiones que hemos hecho ante pues mi diputada y mi distinguida diputada, y no sé llamarse también presidente municipal. No sé, sus colaboradores no le han informado que la agrupación RTU Cosoleacaque quiere el apoyo incondicional para los chavitos, ¿no? Porque tenemos talentos aquí en Cosoleacaque. A ver, compañero Guaraguara, te voy a decir algo que a lo mejor no sabes. ¿Tú sabes de dónde es la Yung? No estoy enterado. La Yung es de Córdoba, Veracruz, hermano. ¿Sí? Es veracruzano y es uno de los mejores centrales que hay en... Carlos Hermosillo, de Cerro Azul, Veracruz. Digo, claro que... De Poza Rica era el peludo Luis Hernández es de Poza Rica. Luis Hernández, el matador de Poza Rica. Carlos, o sea, Barra. ¿Por qué no vamos a tener de Cosoleacaque un buen futbolista? Claro que sí. Entonces, mi estimado, creo que mi voz salió al aire y te lo agradezco, y agradezco los patrocinadores de tu programa. Hermano, te están escuchando en Oaxaca, a Conejo, por favor, ¿dónde nos están escuchando en este momento? Tapachula, Chiapas, Oaxaca, desde Loma Bonita, Rodríguez Clara, nos están escuchando en Costa Rica. Nos están escuchando también en San Cristóbal de las Casas. Y obviamente en Puebla, a través de nuestro amigo Pepín 104. Así es, y ¿no?, en Nueva York. Guaraguara, a ver si me mandas luego unas claves 10, porque pues si no me van a estar agarrando movido cada rato. Mi hermano, entonces mira, te lo agradezco. Con mi iniciativa mía y de los compañeros, pues estamos aquí ejerciendo el deporte infantil, y principalmente, ¿no?, pues los hijos del volante, ¿no? Y esperemos que tengamos respuesta tal vez inmediata de mis autoridades aquí en Cosoleacaque, y pues te lo agradecería que voltearan a ver aquí a Cosoleacaque, ¿no? Porque desgraciadamente sí estamos descuidados, hay muchísimo talento, hay muchísima iniciativa, ¿qué podría hacer, no? De que yo creo que en una agrupación, así como en tu agrupación tuya, en los Guardianes, tienes hombres de talento, y entonces, ¿qué puedo decirte? Hermano, gracias, mi querido Guaraguara. Hasta luego. Germán de Cosoleacaque, excelentemente. Bueno, vamos a decir las cosas y vamos a decirlo como es. Nuestro amigo, pues digo, habla con mucho sentimiento, porque algo que le afecta de manera muy seria a la salud del... Maestro, ciérrame la puerta, por favor, maestro. Llegas tarde y luego estás ahí. Diego, ¿no? Le vamos a meter su balcón como en escuela. Para que nuestros amigos se den cuenta que el programa es en vivo. Por eso no, es en vivo, de todos colores. Además, tenemos la función de radiocine. Pero quiero decirte una cosa, primero, maestro Pepe López, decirle, compañero Conejo, decirle, querido auditorio, que algo que le afecta mucho a los conductores, a los taxistas, a los camioneros, a los urbaneros, a los traileros, a cualquier operador de transporte público, ¿sí? Digo, operador de transporte público que se pasa 6, 7, 8, 10, 12 horas sentado, es los riñones. Los riñones son el radiador del organismo. Es el sistema de enfriamiento del organismo. Es donde se filtran las impurezas. Los riñones son los que salen más golpeados junto con los pulmones. Son los filtros de la vida. Sí, por tanto tiempo sentado. ¿Y qué pasa? No hay políticas
públicas y de salud pública que estén encaminadas a proteger la salud de los conductores. Bueno, te voy a decir una cosa. La última vez que yo fui a Europa, en el 2003, íbamos a pasar a un lado de París y se iba a parar el camión, porque todos los camiones, todo el servicio público allá tiene un disco, que si te agarra una patrulla y te revisa tu disco y te pasaste del tiempo en que debiste haber descansado, si conduciste 8 horas, tienes que descansar cuando menos otras 8 horas, aunque traigas 2 choferes. Entonces, nos metimos a París vía cobro de 50 euros que nos cobraron por cabeza cada uno de nosotros para entrar, aduciendo que para pagar la gasolina y demás, y nos dieron la oportunidad de estar 8 horas en París porque era el tiempo que le permitía al disco recuperarse. O sea, en este caso de lo que tú estás hablando es que también tienen que hacer... Compañero Pepe López, ¿usted está tratando de burlarse de mí o de nosotros? No, para nada. Digo, compañero Pepe López, y aquí no tenemos ni siquiera semáforos en las calles. Pepe, bueno, López, sí están ahí, pero no sirve. ¿Pero dónde? Si ya, yo creo que ya los vendieron como chatarra. En la avenida Universidad, ahí está tirado uno. Ah, bueno. Y ya compusieron el de Las Palmas y Avenida Universidad. Y ay, compañero Pepe López. Estás hablando de Europa, maestro. Ah, por pero eso. Más que no. A lo que voy es a esto. Que ahí sí existen las políticas públicas. De que tú taxista, tú camionero, tú conductor, debes de bajarte a determinado tiempo. Si no existe el mecanismo para que te puedan relevar, ¿por qué no tú mismo digas, bueno, ya conduje durante 3-4 horas, bueno, ahorita voy a dar una caminada? No sé, es como, yo me la aventaba en carretera desde Monterrey hasta acá, me echaba yo 15 horas, ¿no? Pero, por ejemplo, me metía yo a la Ciudad de México y atravesaba yo por todo el centro de la Ciudad de México y por ejemplo, yo viví en la Ciudad de México como 8 años, entonces me estacionaba en cierto lugar y me iba yo caminando, por ejemplo, a desayunar, cenar, comer, dependiendo de la hora. Y trataba yo de aflojar las piernas media hora, una hora, para la circulación. Para que la circulación de tu cuerpo. Ahora, y te estoy hablando del caso extremo de manejar 15 resulta horas. Resulta ahora que si, maestro Pliego, tú tienes un taxi de tu propiedad, tú eres concesionario, bueno, decides cambiarlo porque el que traes tú ya está viejo, está fallando, quieres estrenar un modelo, te lo acaban de un golpe, en un choque. Y da la casualidad que ahora que no tenemos ya departamento de transporte público en los municipios, te tienes que ir a hacer tu trámite a la ciudad de Jalapa. Y te tiras 2 o 3 días bajo tu costo para hacer el trámite. Y ahora, mientras haces el trámite de sustitución del vehículo, tienes que dejar las placas del vehículo anterior y te dan un pedazo de papel. Ahorita andan circulando, compañero Pepe López, toneladas de taxis sin placas, ¿no? Y un montón, no, pero no solo es eso, y un montón de carros nuevos con placas viejísimas. O sea, no sé a qué se deba o qué suceda. ¿O por qué es esto de que hay un montón? Es la reingeniería administrativa del Departamento de Tránsito del Gobierno del Estado de Veracruz. Piensa mal y acertarás. Sí, ¿verdad? Vámonos al primer corte de la noche. Créanme que nos sentimos muy emocionados, nos sentimos de verdad. O sea, esto es algo a lo que jamás... Se los digo con todo respeto, no sé qué digan ustedes, compañeros. Yo no pensé jamás encontrarme ante este reto. Jamás me imaginé que fuera de nuestro país y se atreviera a oírnos. O a estar pendiente de nuestra transmisión, enlazar nuestra transmisión. Y la verdad que esperemos que nos salga de manera natural, porque si nos se pone un poquito nervioso. Compañero, maestro Leno, por favor, una rolita para nuestro amigo de Costa Rica. ¿Cómo se llama, compañero? Alexis de... O sea, Alexis, ¿no? De la estación de qué. Renato. De la estación qué. Taxis, se llama su programa. Taxis, que pasa a los... La 101 qué. Taxis, que pasa en el 107.1 en Costa Rica todos los jueves y que nos en este momento está enlazado con nosotros.
nos escuchan. Oye, compañero costarricense, de México te saludamos, yeah. Especial de Coatzacoalcos, oh, oh, del estado precioso de Veracruz. Ustedes llegaron donde nunca antes habían otros llegado, ya. Yeah. Costa Rica le dio un oh, oh, de achas a la CONCACAF, porque llegaron hermanos, la hicieron gacha. Costarricenses, hermanos, los queremos bien. Alexis, te saludamos desde esta cabina, hermano. Somos tus amigos, los guardianes del camino, yeah. No escuches cualquier cosa, escucha a los mejores, a los guardianes del camino. En un momento continuamos. Por un mejor Coatzacoalcos, Honorable Ayuntamiento, 2014-2017, patrocinador oficial de los Guardianes del Camino. El agua es vida, cuídala, si no lo hacemos se nos va a acabar. Ahórrala, protégela. El agua es el motor principal del desarrollo. Cuida el agua y págala a tiempo. Sistema CEMAS, Coatzacoalcos. El agua es vida, cuídala. Si no lo hacemos, se nos va a acabar. La pasión del mundial aún no termina. Síguela viviendo con nosotros en las gasolineras Servifácil, donde te atendemos con rapidez y eficacia. Además, contamos con los aditivos necesarios de marcas reconocidas para el óptimo funcionamiento de tu auto. No olvides preguntar por nuestras promociones mundialistas. Servifácil, más por ti. Teléfonos en cabina 21-415-14 y 426-22. Búscanos en Facebook como Los Guardianes del Camino Coatzacoalcos. Nosotros sí te escucharemos, Los Guardianes del Camino. Los especialistas contra el estrés. Cuando Hugo Jau se echa de reversa, se escucha así. Pero cuando va manejando hacia adelante, se escucha así. Por estas razones, sabemos que son los únicos. Gracias por hacernos el programa de radio más escuchado del sur de Veracruz. Los Guardianes del Camino. Continuamos con más de Los Guardianes del Camino. Los especialistas contra el estrés. Gracias, ya estamos de regreso. Y bueno, ahorita vamos a mandar todos los saludos que nos están llegando. Ya nos están hablando nuestros hermanos ticos de Costa Rica, pidiéndonos que esta canción que acaba de interpretar el maestro Lennon,
en sinfonía y acompañado del maestro Jesús, el Siete Cuerdas, pues les gustó y pues que la quieren, porque la quieren poner en la estación de radio allá, compadre. Con muchísimo gusto, ¿eh? Son dólares, maestro. La hora. Ah, tuviste que sacar el cobre. Regáñalo. Pepe López, dile sus cosas. No, maestro. Dile sus cosas. Son euros, pero. Euros, sí. Mira, maestro, mira. A lo mejor mucha gente no sabe, pero lo voy a decir, compadre. Tú eres funcionario municipal. Eres amigo personal del ingeniero Joaquín Caballero. Ganas bien, hermano. Además, él nos hace el favor de que tú vengas aquí a colaborar. Te presta con nosotros. Porque hombres de mundo, igual que el Pepe López, viajan en avión de Europa, Londres, China, Japón, y no sé dónde han andado. En ese momento nos están comunicando aquí los amigos de Costa Rica que quieren grabar un fragmento de ustedes, o sea, de los Guardianes del Camino, para pasarlo en el programa de ellos, que va a ser el día de mañana. Entonces quieren que grabemos un saludo para todos los amigos de Costa Rica. ¿Y por qué no nos ven en Radio Cine? Claro. O sea, no les has explicado que nos pueden ver por radio. Es que estamos apenas contactando. Todavía no existe la tecnología. Aquí ya la va a hacer compatible. Ahorita vamos a hacerlo compatible, pero pues queremos que quieren. Ahorita vamos a hacer. De entrada, por favor, compañero Leno, maestro Jesús, para nuestros amigos Tex de Puebla que nos están escuchando, comandados por el comandante Pepín. Qué bueno que nos escucha. Los camaradas de Puebla nos escuchan todos los días. Pepín con su TX, y tenemos los saludos. Somos de aquí, de Coatzacoalcos. Saludos para TX, Pepín, Puebla. Somos sus amigos, los Guardianes del Camino. Los queremos, amigos, los apreciamos, los amamos, amigos. Somos sus amigos, los Guardianes del Camino. Queremos decirte que cuentas con nuestra amistad, amigo Pepín. Tus amigos de Puebla X también los apreciamos aquí, somos tus amigos, los Guardianes del Camino. Saludos, Pepín, TX de Puebla. Excelentemente bien, como debe de ser. Siguen llegando los saludos y vamos a leer unos saluditos que nos están cayendo. A ver, compañero Conejo. Tenemos aquí para Beatriz Ferrera Ambrosio, que nos está escuchando desde Tapachula, Chiapas, y nos está pidiendo fotografías de todos nosotros que nos quieren conocer. Gracias a David Fernández, a Wilson Fernández, que nos están escuchando en este momento ahí en Ciudad Olmeca. Gracias para José Hernández Matías, que está en su taller mecánico escuchándonos. Gracias para Diego Valenzuela, que está en el puerto de Veracruz escuchándonos a través de internet. Muchas gracias. Saludos también para Irving Flow Aguirre, para Julio César Cruz Miranda. Das unos, yo doy otros y ahí nos vamos, ¿no? Ok, porque... Felicitaciones por el buen trabajo que se ha hecho del programa de los Guardianes del Camino, rompió fronteras. Lo digo por nuestros hermanos de Costa Rica, a todos en el programa. Saludos del taxi 3518, Arturo. Y felicitación a todos los ticos por el buen papel que hicieron en la Copa del Mundo. Gracias también a Julio César Carvajal, que nos está siguiendo a través de Facebook. ¿Qué país? ¿Aquí? Y el interceptor se dio el viejazo. No, lo que pasa es que no. Digo que esa tecnología... No, buenas noches, saludos a todos de cabina, saludos al taxi 2140, a Martín, la Bajolota, a Edgar el Tanque de parte del taxi 519 y al abado Benjamín, que está enfrente del salón Redes, al lado de la Universidad Veracruzana de Minatitlán. Ah, ya sabemos dónde está entonces. Sí, en Nueva Mina es esa. Sí, en Nueva Mina. Saludos para Gabriela, Lupita, Naomi, Elena, Lulú, Benito, Leticia, Ruth,
Georgina, Alejandro, que nos escuchan en la ciudad de Chihuahua. Chihuahua, excelente. Saludos para todos los guardianes de Cosolacaque, al Guaraguara, a la Mojarra, al Guille, al Chencho, al Chico Porno, a los hermanos Súa, al Gringo, al Lencho, al Tacho, al Papi, al Napo y 10-4. Saludos a David Martínez Pérez, que nos está escuchando desde Las Chuapas, y a Luis Eduardo Chan. Saludos al 4 letras 946, mi 1028, Moto. Anda bien Moto. O así dijo, pues yo así lo... Saludos para Ever Azamar y para Andrea Ferrer y Marta Vázquez, que nos escuchan también. Perfectamente, el último saludito que me dio aquí, buenas noches, los 73-51 para todos los 55 que están en Puebla, que modulen el 55 de lujo bastante al 100 sobre la 57 menor por los 20 de Puebla, y para que todos los de la cabina central de parte del 1028, el Big Man. De Puebla. Bueno, no, pues este ya cuando... Ya menos, te agarraron de bajada. Este ya se está comunicando en clave con aquellos, ¿no? Pues ya. Compañero Conejo. Sí, nos estaban mandando un mensaje que sí, los escuchan los tres días desde allá, desde Tapachula, Chiapas. Y para Daniel García, que también nos está escuchando. Maestro, para Tapachula, Chiapas, por favor, compañero Jesús. Jesús, el siete cuerdas, maestro Benjamín. ¿Quién se la echa? ¡Vale! Oh, Tapachula tan bella, con tus preciosas mujeres. Ay, qué lindo es mi Chiapas, precioso, preciosos amaneceres. Cuando caminas el monte, ay, hay tantas hermosuras. Ese es precioso Tapachula, mi ciudad tan hermosa. Ay, esa raza preciosa que nos dejó tanta historia. Esos hombres mayas siempre dejan buenas cosas. Qué precioso es Tapachula, con sus mujeres preciosas. Ay, qué bonito es Chiapas, ay, qué mujeres hermosas. Los Palaperi, de los guardianes del camino. Saludos para Chedid Gamas Rodríguez, que nos está escuchando desde Nuevo Tiapan, y los amigos de Costa Rica nos dicen que ellos se llaman la Fuerza Roja. Así se le dicen a los taxistas. La Fuerza Roja. Yo pensé que... A ver, compañero Leno, por favor. ¿Es Chihuahua? ¿Que nos escuchan también? Sí, la... Maestro, de una vez, vamos a mandarle sus saludotes a Chihuahua. ¿Cómo se llama el chavo? ¿Cómo se llama, con eso? La flota de Chihuahua. La flota de Chihuahua. Para todos los que nos escuchan en Chihuahua. Para Javier y Lupita. Siempre ellos nos escuchan. Tenemos nuevos amigos. Coatzacoalco te saluda. Los guardianes del camino. Arriba Chihuahua. Pues bueno, vamos a mandar entonces ahora nuevamente... Volviendo a la tierra. No, pues es que nos están pidiendo, van en este momento a grabar un saludo en Costa Rica para el programa... De los taxis de Costa Rica. El programa Taxi, que pasa los jueves a través del 107.1 en Costa Rica. Oye, no habría manera de que consiguiéramos un patrocinador, ustedes que tienen patrocinador. Bueno, no, para que fuéramos a hacer un programa a Costa Rica. Compañero. Además, Costa Rica es... Compañero, Pepe López, digo, todavía no llegamos a Agua Dulce, todavía no hemos... No. Pero podemos... Sí, se puede, maestro, se puede lograr. Claro que sí se puede, pero queremos hacer un control remoto de Mina y no lo hemos hecho, en Cosolia tampoco, digo. Bueno, pero es que no sabemos si tenemos una estación hermana en Mina. Okay. ¿Sí? No, hay una estación hermana. A Pajapan, ¿cuándo vamos a ir, maestro? Okay, hay una hermana, yo creo. Bueno, hay una hermana en Mina, pero no hay una estación hermana. En este momento, para todos nuestros amigos, ¿cómo se llama el programa?
Taxi. El programa Taxi del 107. Oye, oye, necesitas ponerle unos vamos, como les ponen en la tele. Preséntelo usted porque vamos a hacer un saludo desde aquí para acá. O desde aquí para acá, termino yo. ¿Sale? A ver, haga usted la presentación. Damas y caballeros de Costa Rica, desde México, Coatzacoalcos, Veracruz y para el mundo entero, los guardianes del camino, mandamos un afectuoso saludo a la Fuerza Roja. ¡Yeah! Y está para este saludo acompañándonos en la transmisión en vivo a todo color, nuestro amigo el internacional, Pepe López. Pues un placer, como siempre, transmitir para la Fuerza Roja y estamos esperando de mil amores su invitación para poder ir a hacer un programa hasta allá y conocer las bellezas, porque Centroamérica es bellísimo y pues qué mejor que irlos a conocer personalmente. Excelente, está también con nosotros directamente desde... ¿Perdón? Desde Nueva York. No, no, sí, sí, está buena. Está buena, está buena. Está buena, está dorada esa cosa. A ver, hermanito, hermanito, por favor, maestro Lennon. Maestro Lennon, conocido en el amplio mundo artístico como el maestro Lennon, por favor, un saludo. Cómo no, saludos para la Fuerza Roja de Costa Rica, espero que nos estén escuchando, que se estén bien, paritos. Aquí saben que los queremos en Coatzacoalcos, los guardias del camino. Saludos. Saluda también al maestro Conejo. Desde la cabina de tecnología, redacción y todo lo que se le agregue, muchos saludos a nuestros amigos de Costa Rica. Aquí están los guardianes del camino, modulando en la frecuencia para ustedes, haciendo 823. Y sobre todo para el señor Alexis Renata de la estación 107.1. Está con nosotros también y manda saludos para nuestros hermanos ticos. Jesús, el siete cuerdas. Así es, un cariñoso saludo ahí para el señor Alexis, aquí directamente de México, para todos ustedes, los ticos ahí. De parte de los guardianes del camino. Yeah. Y bueno, directamente para todo el mundo, el todólogo, el maestro José Pliego, primo hermano. Iba a decir del indomable. No, Dios no quiere, hermanito. Medio hermano del indomable. Es bueno, medio hermano, es medio hermano. No te pegues mucho. Es medio hermano del indomable. Ah, bueno, sí, sí, digo, sí. Digo, a lo mejor. Yo pensé que decía el incomparable. Sí, sí, sí. El bueno, maestro Piego. Para toda la fuerza tica y sobre todo para esas tiquitas que ojalá, y como dijo Pepe López, desde esta bella ciudad llamada Coatzacoalcos, Veracruz, México, vaya nuestros saludos y hermanos, esperemos estar pronto allá por esas tierras costarricenses transmitiendo en vivo. Bueno, desde aquí les habla su amigo Hugo Jau Carrión, el Interceptor, últimamente conocido como el Indestructible, después de esta última prueba que tuvimos de, pues, de apreciación de valores y de fuerza, pero como quiera que sea, para nosotros es un honor, nos sentimos muy emocionados y muy contentos que nos estén escuchando a través de esta hermosa estación. Dame el número, por favor. De 107.1. 107.1. Ahí en Costa Rica. Y bueno, para la Marabunta Roja, para toda esta Fuerza Roja, para toda la Real Fuerza Terrestre de TX que están en Costa Rica, un abrazo, muchas felicidades y muchas ganas. Ahora sí, estamos excelentemente bien. ¿Qué pasó? Vamos con señal. Juanga, ¿con quién? Ay, no, ¿qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, hermano, por favor, repítale la rola porque la quieren grabar los compañeros, la rola de Costa Rica, maestro. Por favor, maestro, mis siete cuerdas, maestro Lennon, por favor. Para mis amigos. Usted, a lo mejor los compañeros querrán saber, maestro Lennon, pues, bueno, ¿y este por qué le dicen Lennon? Porque si te dieran, si te dieran unos Ray-Ban negros, serías la encarnación del maestro John Lennon. Además que por tu estatura y por tu andar, tienes descendencia de Agustín Lara. ¿Por qué? Porque las compones al aire, te las tiran y las agarras, así, ¿no? Entonces, maestro... Se llaman décimas. Pues yo no sé si son octavas o novenas, pero maestro, deleítenos con una rolita para nuestros hermanos que nos están escuchando. Alexis, desde Coatza te saludamos. Somos sus amigos de México,
del precioso estado de Veracruz. Somos un programa precioso, hey. Aquí la pasamos hermoso, cotorreando bellas cosas, oh. Diciendo la neta, la verdad de lo que nos pasa. Somos tus amigos, los guardianes del camino. Te saludamos desde Coatzacoalcos. Precioso estado de Veracruz, de la República Mexicana. Te saludamos, yeah, 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 a todos los hermanos ticos. Porque llegaron donde nadie había llegado. Se la sacaron porque son de la CONCAFA. Oye, hermanos, oh, hasta donde pudieron llegar. Yeah, 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 son ticos. Son nuestros hermanos. Somos latinos. Ey, tú sabes que somos finos. Yeah, yeah, son tus hermanos. Los guardianes del camino. Yeah. Pues nos siguen llegando los saludos y nos piden que saludemos a toda la banda del Canal 30, al Chompira, al Chapato, al Tigre, al Esponja, al Supermuche, al Abuelito, Supermuche, el Gallo, Muche, el Sireno, el Black Power, y nos dicen que nos están escuchando en Abarrote Estila, que se encuentra en Lerdo 1206 del centro de la ciudad, cerca de la capillita de la Virgen del Carmen, donde ellos todas las tardes se estacionan, no precisamente para hacer ejercicio, pero sí para relajarse en torno a una mesa de 4x4 con una Coca-Cola o una Fanta. Ah, excelente. En medio. Y hace falta, ¿eh? Saludos muy especiales para Jorge Antonio Sánchez, sobrino de Yedid Gamas Rodríguez, quien está ahora sí celebrando, no sabemos qué, pero están celebrando algo, están felices. Pues qué bueno, felicidades. Vamos a nuestro siguiente corte de la noche y regresamos a más tremendísimos. Ah, no, ahora ya va a ser. Regresamos a más internacionales guardianes del camino. Sí, sí, sí. Ya vayamos acostumbrándonos, sí, 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 sí. ¿No? No escuches cualquier cosa. Escucha a los mejores. A los guardianes del camino. En un momento continuamos. Por un mejor Coatzacoalcos. Honorable Ayuntamiento 2014-2017. Patrocinador oficial de los Guardianes del Camino. El agua es vida, cuídala. Si no lo hacemos, se nos va a acabar. Ahórrala, protégela. La cultura del agua vamos a crear. El agua es el motor principal del desarrollo. Cuida el agua y págala a tiempo. Sistema CEMAS, Coatzacoalcos. El agua es vida, cuídala. Si no lo hacemos, se nos va a acabar. La pasión del mundial aún no termina. Síguela viviendo con nosotros en las gasolineras Servifácil, donde te atendemos con rapidez y eficacia. Además, contamos con los aditivos necesarios de marcas reconocidas para el óptimo funcionamiento de tu auto. No olvides preguntar por nuestras promociones mundialistas. Servifácil, más por ti. Teléfonos en cabina 21-415-14 y 426-22. Búscanos en Facebook como Los Guardianes del Camino Coatzacoalcos. Nosotros sí te escucharemos, Los Guardianes del Camino. Los especialistas contra el estrés. Cuando Hugo Howe se echa de reversa, se escucha así. Pero cuando va manejando hacia adelante, se escucha así. Por estas razones, sabemos que son los únicos. Gracias por hacernos el programa de radio más escuchado del sur de Veracruz. Los Guardianes del Camino.
Continuamos con más de Los Guardianes del Camino. Los especialistas contra el estrés. Gracias, ya estamos de regreso y bueno, pues ahora sí que se hizo la cámara húngara aquí en el departamento, porque obviamente como nunca hoy las fuerzas especiales están totalmente completas. Ahora sí, estamos no rebasados. Estamos rebasados. Alfa y deltas. Oye, ya me ya me recordó a Javier Duarte que digo, no estábamos preparados ante tal compromiso. No. Dijo que le tocó bailar con la masa. Pero dijo dentro de la entrevista que no estaba preparado para esto. Pues hubiera que renuncie. Ese es el gran problema de los mexicanos. Es un tsunami esto de la inseguridad, es un tsunami. Sí, cuando tú no puedes con algo, por ejemplo, Hugo, si no pudiera con este programa de locos, debería renunciar. Claro. ¿No? Pero ¿qué pasa? Que no solo eso, ya estamos oyéndonos en cualquier parte del planeta. En Canadá, en Costa Rica, en Puebla. Vamos, es increíble esto que está pasando con un antiprograma, con un programa que nos dedicamos a criticar, por supuesto, siempre guardando el respeto. Por supuesto. Pero en México no acostumbramos renunciar. Los políticos que no tienen ni idea de lo que están haciendo, mientras les siga cayendo el billete, no renuncian. No, tómatela. Están ahorita tomando fotos. A ver, aquí. Lolita. Y allá está Lolita. Tenemos en el teléfono, Lolita. No. Lolita. No, pero era otra cosa, no. Alejandrita. ¿De qué es el cartón de hoy, Vic? Pero había otra. Ni había satélite. Paula. ¿Cómo le decía a Paula? Paula Cusi se llamaba. Era microondas, no había satélite. Sí, todo era. Y eso se inauguró en la Olimpiada del 68. Sí. ¿No? Y esto que estamos viviendo hoy. Sí, por supuesto. Fíjate que ayer, y volviendo ahora sí que volviendo los pies a la tierra y volviendo a este infierno, a veces llamado Veracruz. Oye, de veras. Ayer se me acerca el doctor Alfonso Morales, que por cierto te manda muchos saludos. ¿Y quién es el señor? El del hospital comunitario, cuando tuviste tu accidente, el que se te acercó. Okay. Entonces. Un hombre que sabe mucho de pesca y que ha participado en muchos torneos de pesca, acaba de ganar el torneo de pesca del Saolo, me dice... Pero le hicieron de chivo los tamales. Sí, me dice, tiene razón lo que dicen ustedes ahí, dice, este mundo y sobre todo este Veracruz está al revés. 74. A los marinos los sacaron del mar para lo que fueron preparados, para cuidar los litorales y los ríos de este estado, y los mandaron a tierra, a la carretera. Y a los que estaban en la carretera, que son policías civiles, los mandaron al mar, dice. Sí. El río se está ahogando, creo, policía, porque no sabían nadar. Bueno, los marinos a lo mejor muchos no saben nadar. Entonces, aparte lo de la veda del robar, lo que está ahorita, pues los policías no saben en qué onda, me estaba diciendo con los pescadores. Dice, ya los marinos sí sabían, porque es con el departamento de pesca, pero me dice, no cabe duda que está este Veracruz al revés a veces. Yo escuchaba hoy con mucha tristeza y pues lo tengo que decir. En un medio televisivo, un panel de periodistas y, locales. Sí, de periodistas y directivos de medios platicando de cosas de política y me llamó mucho la atención que empezaron a criticar esta situación que se ha vuelto muy recurrente en la zona sur del estado de Veracruz, que por cualquier cosa se cierran las carreteras. ¿Sí? Hasta una francesa anda por acá. Una francesa anda aquí enarbolando una lucha social, toman la carretera y decían estos señores que estaban en el panel, dice, bueno, pues es que la verdad, pues no se aplica la justicia. Pues no hay Estado de Derecho. Pero ¿sabes qué me llamó mucho la atención, Pepe?
que esta gente no da los nombres de los responsables. Ahí es donde ya, entonces, no sirve que informe, que estés informando, no sirve que estés comunicando si no dices las cosas completas, ¿sí? Hay un secretario de gobierno encargado de la gobernabilidad en el estado de Veracruz y se llama Eric Lagos, y si no está haciendo su trabajo, pues que renuncie. Hay un secretario de Seguridad Pública. Quiere ser diputado federal por Acayuca, pues que empiece a hacer su campaña. A ver si los... A ver si los acayuqueños lo van a apoyar. Pero no. Estaba yo leyendo que vino a un evento por acá y se vino en un helicóptero, o sea, para perseguir un delincuente no tenemos un medio, pero para sus actividades personales sí. Entonces, el tema es de que ¿por qué no decir las cosas como son? O sea, ¿por qué no decir que cualquiera, que porque le falta agua, que porque les encerraron a sus compañeros? Porque no pasa el camión de la basura. Que porque recomendaron a alguien para ornatos en lugar de poner una persona que de verdad tuviera un compromiso social y que de verdad diera resultados. No, digo, yo estoy encuadrando. Bloqueando. Pues sí, porque esto todavía no se ha hecho oficial, ¿no? Pero digamos, ya vamos a ir a cerrar la carretera. Sí. Pero ¿sabes por qué sucede esto? Hay anarquía. Porque no se aplica la norma, no se aplica la ley, no se aplica la constitución. La ley está maestro. Muerta en el estado de Veracruz. Digo, o sea, hay un ataque a las vías de comunicación, hay daños a terceros, te meto a la cárcel. Claro, punto, se acabó. Por como supuesto. Debe de ser, sí, lo que sí. Te platicaba yo cuando fui a Oaxaca, que nos detuvieron en la carretera porque el presidente municipal les había prometido unas láminas y no les dio nada, y nos tuvieron 8 horas en la carretera hasta que se acabaron los refrescos, sin las importar naranjas, que puede ir gente enferma. No dejaron pasar una ambulancia porque la carretera estaba cerrada, y la carretera estaba cerrada con unas piedritas, y había ahí unos marineritos resguardando a un hijo de alguien. Se llama anarquía, hermano. Estamos en la anarquía, sí, definitivamente. No, la ley se la pasan por el arco del triunfo. Yo quiero ver, y digo, no es barrer para atrás, pero yo quiero ver que esa francesa le hubiera cerrado la carretera a Chirinos cuando el secretario era Miguel Ángel Junior Linares. Como dice el dicho, de acuerdo al sapo, sí. Pues la pedrada. Claro. ¿No? O sea, pues sí, ¿no? No tenemos gobernador. Yo creo que iba a estar en las Islas Marías ahorita la francesa esa, ¿eh? Sí, era como con lo que decían, funcionarios que no funcionan y gobernador que no gobierna. Porque ahora, y el gobernador no es el único culpable. Tenemos que ir, hermano. Debe de haber un responsable del manejo interno de esto, ¿no? Hermano, te voy a recomendar, por favor, que te metas a la página de los Guardianes del Camino y escuches el programa de lunes, donde precisamente hablamos de esta situación en la que el gobernador se sinceró, abrió su corazón y dijo, no estábamos listos para este broncón, para este tamalón, o sea, me tocó bailar con la más fea, pero bueno, ya lo comentamos. No hablemos de cosas tristes y menos que nos están escuchando a nivel internacional en otros lados. Pero bueno, como quiera que sea, la mejor lucha contra el estrés y la mejor manera de controlar el estrés y de acabar con él es liberarnos de la tensión y sacar lo que traemos en el pecho, ¿verdad? Claro. Entonces, pues así como que nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, compañero Pepe López, despido hasta el programa, hermano. Ya cumplimos con nuestro deber de orientar al país. Eso es. Y sobre todo al Estado. Exacto. Y recuerden que al lado izquierdo de su volante está la palanca de direcciones. Úsela, no es de adorno. Maestro Lenor. Gracias por escucharnos, amigos de Costa Rica. Cuídense, nos vemos siempre metidos en el... Tu saludo de... Para los de Puebla, los tequis. Para los tequis. Digo, para los tequis. No son tecos, son tequis. Compañero. Saludos para los de Puebla. Compañero Conejo, vámonos, que aquí la compañera ya se le están acabando los brazos. Nos vemos en la siguiente emisión. Pásenla bien. Maestro Jesús. Nos vemos el próximo viernes aquí con los Guardianes del Camino. Yeah. Maestro Pliego. Chao, nos vemos el viernes, si Dios quiere, cuídense mucho, no hay operativo, ya no hay papeles, ya no hay nada. Bueno, yo lo único que les pido, por favor, que se la pasen bien, nos vemos el viernes en una emisión más de los Internacionales Guardianes del Camino. Listen,
Usted acaba de disfrutar del único programa de radio libre de estrés. ¡Oh, my God! Ahora, no se pierda nuestra siguiente emisión, el día viernes, en punto de las 8 de la noche. Por supuesto, solo aquí, por el 101.7. Esto fue... Los Guardianes del Camino, 100% originales. HTD 101.7 FM. Transmite desde Úrsulo Galván 403, Colonia Benito Juárez Norte, Coatzacoalcos, Veracruz, México. Mar 101.7 FM. 80s, 90s and today. Una estación perteneciente a Grupo FM. Radio. Multimedios. Por fin de vacaciones, niños.